Qué seriedad que tiene, maestro, ¿eh? Evidentemente está hecho una persona más que seria, ¿no? Yo soy serio, Sí, maestro, te sabes. sí. Siempre me dicen qué serio que estás. No, yo soy serio. Así, así me Igual me gusta. río de algunas cosas también. Yo te conozco sonriente siempre y con un humor bastante interesante, pero hoy no nos convoca ni el humor ni la sonrisa, sino una cosa más profunda, ¿no? Digamos, se vienen elecciones internas, después se vienen las elecciones y tenemos un distrito en el cual no solo vivimos, sino que también proyectamos y queremos. Y tenés gente muy joven dando vueltas acá. ¿Cómo viene esto? Contame. Te cuento, nosotros conformamos parte de una lista dentro de lo que se llama el Frente Progresista Cívico y Social. Somos la lista M y acompañamos a Esteban Vallarino, que es un joven abogado de la ciudad de Ituzaingó, nativo y militante desde hace muchos años. Actualmente preside el Partido Socialista de la ciudad, de este municipio, y hemos hecho un acuerdo, el Encuentro Popular, a quien represento, con el socialismo y el partido Coalición Cívica ARI. Vamos juntos a estas elecciones primarias abiertas, simultáneas, en el 11 de agosto. Contamos con, como decía, con el primer candidato a concejal, Esteban Vallarino. En segundo lugar me corresponde a mí estar ocupando ese espacio. Y en tercer lugar nos acompaña Adriana Martínez, que es nuestra amiga de la coalición cívica ARI. En cuarto Bien. lugar está Nora Fabregat. Y seguimos, tenemos una lista de... Son 20 candidatos a concejales entre los titulares y suplentes, y después están los consejeros escolares, todos trabajando en conjunto con un programa específico que no es solamente para esta situación coyuntural de las elecciones primarias, sino que es algo que queremos llevar a octubre y después está en 2015 apoyando la candidatura a presidente de la Nación de Hermes Vila. Muy bien. Más o menos la gente que ve el programa te conoce ya en lo que fue tu función como concejal, concejal mandato cumplido hoy, así que tiene una idea de cómo desarrollas tu ideología dentro del Consejo Deliberante. Si me permitís, vamos a la gente que quizá nuestros vecinos no conocen tanto. Me parece ¿Bien? perfecto. Si los encontré, es mucho más lindo enfocar a las personas bonitas, ¿no? En fin. Estaba diciendo Mario algo importante. Hay una propuesta que tiene que ver con lo ideológico y evidentemente también con un cambio que se puede dar dentro de un distrito chico y de los distritos nuevos. Esa propuesta, ¿cómo se puede llevar a cabo, Adriana? Sobre todo con transparencia. Yo creo que los actos de gobierno y la publicación de esos actos de gobierno, el acceso a la información, es uno de los derechos fundamentales de toda persona. Se encuentra consagrado en nuestra Constitución Nacional, muchas veces tan bastardeada. Nosotros coincidimos ideológicamente, por eso siempre digo que esta fortaleza que tenemos en ir en este frente tiene que ver con eso, con el hecho de compartir ideológicamente la forma de mirar la política, de ver que es una herramienta de cambio dentro de un contrato moral, dentro de la participación, del compromiso, del hecho de ver que hay cosas que podemos cambiarlas y si no tenemos ese compromiso no solamente con nosotros, con la generación actual, sino con las generaciones que vendrán, la verdad que esa es nuestra forma de pensar. La ley por sobre todas las cosas, el libre acceso a la información y cambiar esa realidad para la que creemos que es disfuncional con lo que pensamos que es justo para todos. Dentro, obviamente, de tu ámbito está la parte política, la parte doctrinaria, la información que hace cuando uno decide tomar un camino.
¿Qué pasa con la gente que está a tu alrededor cuando vos le decís que sos candidata y le estás hablando de estas propuestas? ¿Qué ocurre con el ámbito social, quizá no comprometido desde el punto de vista político? ¿Qué piensan cuando vos le hablas así? Yo creo profundamente que la gente no se la conoce por lo que dice, sino por lo que hace. Creo profundamente en eso. Yo soy una persona que proviene del campo social, que vio distintas realidades, y cuando uno puede advertir distintas realidades, tiene dos opciones: o comprometerse e involucrarse, o dejarla pasar y ser en algún aspecto cómplice. Porque cuando uno no se compromete y ve que una realidad no es la que es justa para todos, creo que ahí viene la complicidad. Entonces, ante eso creo que es el mayor desafío para nosotros. Y cuando estoy por la calle y, bueno, se enteran de que voy como candidata, en realidad creo que la gente hoy en día lo que quiere es transparencia, coherencia, coherencia con los principios, con los valores que dice, a los cuales suscribe. Entonces, y le dicen, qué bueno que vos vas, qué bueno, y que la gente que te acompaña, y seguramente que si estás en una lista, que uno, yo siempre digo, mantener un buen nombre de honor es toda la vida con cada acto de nuestra vida, pero que tu nombre caiga por el fango son 2 segundos. Por eso yo siempre digo, el orgullo de pertenecer a este frente, a esta lista, que como decía Mario, más allá de una cuestión coyuntural, tiene que ver con un trabajo en equipo, tiene que ver con el hecho de que compartimos la ideología y que cada vez que había elecciones nos veíamos volanteando, trabajando, comprometiéndonos, que podíamos ir en una u otra lista, pero que sabíamos que si Mario estaba en el Consejo iba a defender mis principios, y que si uno de los nuestros, la coalición civil CARI, estaba en el Consejo, también iba a defender los mismos principios. Bien, ¿de qué barrio sos? Yo soy del Pilar. Bien. Y ahora me he mudado acá a la calle Soler, y cuando te decía que provengo del campo social es porque hace 12 años que trabajo para Fundación Garrahan. Yo doy charlas de responsabilidad y compromiso social, soy promotora social, estudiante de la carrera de Derecho, y soy acompañante técnica en violencia de género en las incumbencias de la ley 12.569 de la provincia de Buenos Aires. Por eso decía el campo social. Un gusto hablar contigo. Gracias a ti. Bueno, Nora, te tengo que decir, porque si no, sí, se enoja todo el mundo acá. Bueno, tu compañera ha explicado más o menos un poco la temática, que es la propuesta, en definitiva. Sí, sí. Y dentro de esa propuesta, ¿cómo la ves específicamente en Ituzaingó? Porque tenemos un problema, te interrumpo antes. No conocemos otra fuerza política desde que se inició el distrito que el oficialismo. ¿Eso complica las cosas de dar una alternativa, por ejemplo? No, creo que hay gente que ya está cansada de que el sillón siga estando las mismas personas. Y hay muchísimo para hacer acá en Ituzaingó que no se ha hecho. Muestran callecitas que están mal hechas, están sobrevaloradas. En cuanto a la salud, que es el campo que yo más conozco, porque estoy dentro de la salud desde hace muchos años, soy radióloga, he estado dentro del hospitalito trabajando, aparte, bueno, en la parte privada también me he dedicado a la salud, conozco el sistema de ambulancias porque he tenido una empresa familiar de ambulancias, así que son un montón de lugares donde están muy desprotegidos en esta zona de Ituzaingó. En el tema de salud específicamente, salvo que a vos te toque una urgencia determinada con un familiar o en forma personal, la gente, viste, desconoce un poco la cosa. Y ahora se está construyendo el hospital del Bicentenario, bienvenido sea. Gracias a PAMI. Gracias a PAMI o a quien fue, lo tenemos. El tema es, y de lo que me preocupa a mí, y creo que a un sector de vecinos también, si vos notás que se ha establecido una política de salud congruente para toda la población de Ituzaingó, o simplemente estamos hablando de algo edilicio. Ojalá cuando se termine el hospital funcione bien, ¿no? O sea, que no termine en cascarón como muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires.
porque para el día de la inauguración está todo montado y después lo van desmontando para armar otros hospitales. Pero bueno, esperemos que como está Pami de por medio, esto sea diferente. Y en cuanto a la salud, hay muchísimo para hacer. No puede ser que uno vaya al hospitalito y lo deriven al Posadas en forma enseguida, porque acá no tienen cómo, no tienen hilo para suturarlo, o sea, no tienen insumos, no tienen gente para realizar los trabajos, los médicos, bueno, no quiero hablar de los profesionales, porque hay algunos que realmente lo hacen todo a pulmón y no tienen con qué, y hay otros que, bueno, es lamentable. Esperemos que cambie. Bueno, y esperando ver a esta gente joven, faltó el otro tipo, el tal Esteban. Faltó Esteban. Esteban le dije, viste, que se preparaba bien, me tiene miedo, pero lo vamos a agarrar solo a Esteban. Sí. Parece muy bien. Lo vamos a agarrar solo. Hay que hacerse responsable de sus actos. Se tiene que hacer responsable de sus actos. Mario, gracias por mostrarnos a la gente que se va a presentar y que nos va a representar, por lo menos en un sector, y quedamos para la próxima hablar acerca de otros proyectos que tiene esta tarea de querer estar representando y obteniendo el poder en definitiva en 2015 para mostrar un Ituzaingó en proyección que puede ser más que interesante, ¿te parece? Me parece bárbaro. Además, aprovecho esta oportunidad para recordarle a nuestros vecinos que primordial en nuestra plataforma es apoyar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Nosotros vamos por el presupuesto participativo, vamos por las asambleas con los vecinos para tomar decisiones. No creemos que el poder se maneje desde un sillón, sino que se maneja con toda la gente. Y por eso les pedimos que en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos acompañen a la lista M del Frente Progresista Cívico y Social. Ha sido más que amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, chicas, ¿eh? Gracias.